Hola muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MVP de Office Apps and Services. Lo primero de todo espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. Bueno ya lo estáis viendo en pantalla. Os voy a mostrar cómo podemos añadir Viva Connections a lo que es Microsoft Teams. Aquí pone que lo podemos añadir a lo que es la, la versión del cliente escritorio de de Teams, pero realmente podemos añadir Viva Connections también al cliente web sin ningún problema. De momento no está disponible para lo que es la versión del dispositivo móvil. Eso vendrá. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que básicamente Viva Connections lo que nos permite es integrar sitios de SharePoint de una forma bastante nativa dentro de Teams. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vamos a ver la cabecera del sitio, vamos a ver la navegación, vamos a poder utilizar una serie de acciones y, además, si la tenemos disponible, yo os voy a decir que de momento no la tengo, podemos ver la nueva App Bar que tenemos, la barra de aplicaciones que tenemos disponible en SharePoint integrada dentro de Teams. De hecho, bueno, fijaros que aquí es lo que nos, precisamente nos indica. Nos permite destacar recursos específicos, podemos navegar a lo largo de nuestra internet dentro de Teams. Es decir, en el fondo, viva Connections, lo que nos permite es ver nuestra internet dentro de Teams y que además podemos buscar contenido de la internet dentro de Teams, que es una cosa que vamos a probar en vivo y en directo porque no lo he probado en un despliegue. Y bueno, la parte de compartir. Bueno, aquí tenéis una serie de cosas importantes. ¿Cómo se despliega Viva Connections a día de hoy? Mala noticia, hay que hacerlo con PowerShell. Y bueno, yo os puedo decir que he tenido un poco de resultados diferentes dependiendo del Tenant, pero hoy por fin he conseguido tenerlo desplegado en un Tenant que me creé precisamente hoy, en su un Tenant de demo, en el que bueno, pues no tenía ningún tipo de configuración relativa a Teams que pudiese afectar a lo que es el despliegue de Connections, como por ejemplo tener la preview de Teams habilitada, que creo que la afecta, pero no estoy 100% seguro. Lo segundo que tenéis que tener en cuenta es que se recomienda, por ejemplo, que tengamos la navegación global de, de SharePoint habilitada. Yo no lo he habilitado. Eso no significa que no podáis despegar Viva Connections. Lo podéis hacer perfectamente. Y bueno, que también se recomienda tener lo que será el app bar. Yo, yo no lo tengo, pero bueno, en principio también podemos despegar Viva Connections sin ningún problema. ¿Qué es lo que sí que se recomienda que tengáis un home site? ¿Vale? Entonces, bueno, también os digo que funcionaré sin un home site. Entonces, yo lo que he hecho es que uno de los sitios que tengo disponibles, en concreto este que vais a ver aquí, la perspectiva, perdonad, me vamos un poco hacia atrás. Este sitio lo he definido como home site en este tema, lo cual está muy bien, vale. Es un sitio que básicamente pues tiene distintos elementos. Eh, ...característicos de ser poner en uso como por ejemplo la giroguzpar las noticias fijaros que además se ve claramente que es un sitio de tipo home porque las noticias son de tipo autoritativo tanto las noticias que aparecen aquí como las noticias para el usuario y bueno luego tenemos pues una serie de vídeos un calendario etc todo esto lo vamos a ver integrado dentro de Teams volvamos al despegue paso a paso bueno aquí tenéis un vídeo en el que se explica cómo hay que hacer el despegue paso a paso luego básicamente os va a indicar pues qué tenéis que hacer Cómo tenéis que preparar el despegue de Viva Connections. Yo os voy a enseñar cómo añadir Viva Connections a vuestra instancia de Teams, aunque podemos agregarlo cuando estemos conforme a nivel global en el catálogo de aplicaciones dentro del Teams Admin Center o incluso desde el propio cliente de Teams. Y fijaros que aquí, bueno, sabe de requerimientos y recomendaciones, que se habilite la navegación global en SharePoint. Ya os digo yo que no es necesario, porque no lo tengo, porque me falta el SharePoint App Par. Por lo, tanto, por lo tanto, no lo puedo habilitar. Recomendaciones: Que tengamos un sitio, un home site, tiene que ser un sitio de comunicación, podría ser un hub site sin ningún problema. Y bueno, por supuesto que trabajemos con páginas modernas y sitios modernos. Está claro que esto va a ser así. De hecho, bueno, este home site tiene que ser necesariamente un sitio de comunicación. Fijaros que el paso a paso habla precisamente de eso. Bueno, eh, define cuál va a ser tu home site, habilita la navegación global, ya os digo que eso es opcional. Y lo siguiente que tenemos que hacer es mmm, instalar digamos el crear el paquete de, de aplicación de vía conexión con PogoSell esto os va a implicar que tenéis que instalaros la última versión del Serpon online Management Cell que la tenemos en la Pogosell Gallery aquí lo tenéis os tenéis que instalar esta versión que fijaros que está disponible desde bueno no es esta exactamente diría que tendréis que instalaros mejor esta que está disponible desde hace 7 días yo es la que tengo instalada perfecto aquí indica que con la 20912 eh, la actual de hace un par de meses, en principio es suficiente. Pero si os instaláis la que tenemos aquí, eh, la última, pues también os va a funcionar sin ningún problema. Una vez que tengáis instalada esa versión del SharePoint en Management Cell, lo que tenéis que hacer es descargaros el script de generación del paquete de Viva Connections. Que de hecho tenéis aquí, disculpadme, me lleva a esta página, tenéis aquí el lo que es la descarga de este script, ¿vale? Esto va a descargar un zip que tiene dentro, ya veis que se ha, hecho, se ha descargado de forma automática, que tiene el script PowerShell a ejecutar. Yo ya lo tengo descargado. Vuelvo hacia atrás. Vale, y bueno, fijaros que al final aquí, básicamente os indica qué es lo que va a pasar cuando vais ejecutando el script PowerShell, que os va a pedir una serie de datos. Como, por ejemplo, el nombre que le queréis dar a la aplicación, una descripción corta, una descripción larga, la URL de la política de privacidad, podéis especificar una, o bien lo que se leer por defecto de Microsoft, lo mismo con los términos de uso. El company name sí que es obligatorio, el sitio web de la compañía y un par de iconos, uno 192x192, siempre PNG y otro que sea tipo transparente para utilizar dentro de Teams que sea de 32x32 32 las dimensiones. Bueno, yo no tengo uno muy transparente, lo veréis, pero al final el resultado es interesante. Lo siguiente que haremos es simplemente subir la aplicación, el paquete de aplicación dentro del Teams Admin Center. Es un zip yo lo que voy a hacer es, os voy a mostrar cómo funciona lo que es el despliegue desde el cliente de Teams y luego veremos cómo podemos hacerlo también desde el Teams Admin Center y luego simplemente pues empezar a utilizar lo que es Viva Connections con vuestros usuarios. Bueno, vamos al lío. Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, es ejecutar el famoso script PowerShell que hemos indicado. Bueno, lo primero que voy a hacer, realmente es mostraros que yo tengo un home site aquí, que es precisamente el que hemos visto hace un momento, el sitio de la perspectiva. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es ejecutar el comando puede ser que os podéis descargar en lo que es la página de despegue de viva connections yo lo tengo aquí disponible de hecho bueno os lo puedo enseñar no hay ningún problema vale vamos a ver si consigo abrir el explorador de Windows vamos a ver me voy aquí al escritorio vale aquí tengo la carpeta Microsoft viva y aquí tengo el script y más cosas. Bueno, aquí podéis ver que tengo una serie de iconos. Voy a intentar utilizar este icono que no lo he probado hasta ahora, con lo cual espero que la demo me siga funcionando. Vale, Y aquí fijaros que está el script voxel que os comentaba. Y aquí, de hecho, fijaros que tengo distintos ZIP de distintas pruebas que he ido haciendo para despegar Viva conexiones Ya os digo que ayer, por ejemplo, imposible. Me daba un error de manifiesto. Entonces, bueno, al final aquí hay un script voxel que precisamente os va a generar el ZIP necesario para despegar eh, lo diré Viva connections en vuestro, en vuestro entorno de Teams. Bueno, vamos a ello. Al final tampoco es que sea un script tan complicado, ¿vale? Os va pidiendo paso a paso qué es lo que tiene, qué es lo que se necesita y va, al final os va a generar un XML dentro del zip. Bueno, vamos a ello. Entonces lo que va a hacer ahora, por lo tanto, es ejecutar el script. ¿Vale? ¿Qué es lo que me va a pedir? Primero, va a verificar que el usuario con el que ejecuto este script tiene permisos de administrador en Serpon Online. Es el caso. Si esto es así, bueno, al final también lo que hace es instalar este paquete, ¿vale? que habéis visto. A tardar un poquitín, lo siguiente que me va a pedir es la web del sitio que quiero utilizar para VivaConnections. Vale, bueno, fijaros que aquí me dice que la versión de PowerShell está en uso, eso sea, no hay ningún problema, y me dice que, bueno, que especifique la web del sitio y que tiene que ser un home site. Yo lo tengo aquí apuntado, aquí debajo, es este de aquí, lo vamos a pegar en la sesión de Shell. Vale, ya estamos. Validar, lo que me va a pedir, me, me va a permitir, me va a pedir ahora es que Especifique el usuario con acceso al sitio. Es el mismo con el que. Esto, por ejemplo, es una mejora. Es el mismo con el que he creado el home site, por ejemplo. Es el mismo con el que me he conectado a la sesión de ser con Pogosel. Pero bueno, sin más. Siempre hay mejoras que se pueden hacer. También comentaros que lo tengo aquí en este empleo en de notas que se puede hacer de una forma muy rápida. Lo que pasa que a mí no me funciona con los comandos Pogosel de PMP. Hay un comando específico para hacer todo lo que estamos haciendo ahora. En una sola línea de código. Lo tenéis aquí. Se llama el Published PmP Company App. Y tenemos que pasarle los mismos parámetros que estamos definiendo. Exactamente los mismos. Pero ahí me ha dado un error. Me da un error del graph, con lo cual desistí. Y pasé al método más manual que es el que nos proporciona Microsoft y que a priori funciona. Bueno, voy a especificar la contraseña. Me vuelvo a la sesión de PowerShell. Ahora lo que me dice es que le diga el nombre de la aplicación. Bueno, lo voy a ir copiando de aquí. La vamos a llamar de Perspective App lo pego, ahora me pide una descripción corta de 80 caracteres luego me va a pedir una descripción larga es bastante manual pero bueno, se supone que a cabo de un tiempo este procedimiento de PowerShell no va a ser necesario para despegar Viva Connections, que Microsoft nos va a habilitar un despegue mucho más rápido desde el propio centro de administración de Teams esta es la descripción larga, ahora nos podemos saltar la URL de la política de privacidad, podemos especificarla por defecto efecto de Microsoft me encaja, lo mismo con los términos de uso. Ahora me dice que indiquemos el nombre de la compañía que es Contoso Incorporated. Antes de que haga esto, nada, voy a asegurarme que no tenemos por aquí la aplicación. La vamos a eliminar. Vale, ahí estamos. Ese es el nombre que le vamos a dar. Vamos a poner una url ficticia para el sitio web de la compañía. Vale, y ahora me pide que le indique el archivo. El, el icono de dimensiones 192 x 192 vamos a ver si funciona los que me he, me he bajado en último lugar si no tendré que repetirle paso a paso pero bueno aguantad vale voy a coger este y ahora me pide lo mismo con el 32 por 32 y vamos a coger el 32 por 32 que ya tenemos preparado aquí estamos vale esto a priori lo que ha hecho es que ha generado el zip y lo tiene que haber generado el escritorio. Como veis, está aquí. Vale, ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, me podía ir directamente al Teams Admin Center a cargar lo que es la aplicación, pero no es necesario. Lo que voy a hacer es que la voy a cargar dentro de mi instancia de Teams en el navegador. Vale, ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, fijaros que estoy aquí con el cliente de Teams, ¿vale? lo que he hecho es lo siguiente: he hecho clic en aplicaciones. Que es donde estoy, y lo que vamos a hacer ahora es subir una, una aplicación personalizada. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, subir una aplicación para Contoso. Fijaros que aquí claramente no tengo una preview porque la experiencia es, di, es diferente. Ya os lo digo yo. Y lo que va a hacer es buscar el zip que está aquí. Y espero no haberla liado y que me lo agregue perfectamente. Vale, en principio, si todo va bien. Aquí está la aplicación cargada. Bueno, el, el iconito lo ha cogido bien. ¿Y qué es lo siguiente que tendría que hacer? Bueno, fijaros que desde aquí podemos copiar el enlace. Es simplemente añadirme la en Teams. ¿Cómo? Pues nada, la busco por aquí. Vale, aquí está la aplicación de perspectiva. Crucemos los dedos. Bueno, nos sale ya algo de, la que, de que queremos añadirla. La añadimos. Vale, ya os digo que el icono transparente pues no es muy allá. Y Este es el resultado. Voilà, funciona perfectamente. Como podéis ver, estamos viendo nuestra intranet, vale. En este caso, un sitio que tenemos configurado perfectamente integrado dentro de Teams. Ya os digo, este icono es mejorable, claramente, no es el efecto transparente que yo quería conseguir, vale. Pero bueno, fijaros que al final, pues estamos consiguiendo que funcione perfectamente, vale. Además, fijaros que el menú se ve perfectamente. Aquí está el menú de sábana vale y bueno que además tenemos opciones como por ejemplo copiar un enlace por supuesto podemos abrir el sitio en navegador y una cosa que no he probado es vamos a buscar contoso vale bueno fijaros que me está encontrando contoso vale se supone que tiene que encontrarme contoso pero no de esta forma me tiene que salir a buscar en en eso quizás todavía no esté muy logrado vamos a volver a la perspectiva Pim, pim, pim. Vale, aquí vuelve a estar. Vamos a volver a buscar eh, O Falcon. Vale, se supone que esta búsqueda, por ejemplo, tendré que buscarme fuera de Teams. No lo está haciendo bien, ¿vale? Pero bueno, es la primera versión de Via Connections, por lo tanto, era una cosa que podía esperar que no funcionase. Vale, vamos a ver qué. Cómo, cómo despegamos lo que es la aplicación, pero desde el Teams Vicente. Lo primero que hacer es la voy a desinstalar. Y se la voy a quitar este usuario. Vale, la desinstalo. Y también os quiero enseñar luego eh, cómo queda la aplicación cuando tengo un Tenant con la preview habilitada. preview habilitada. Vais a ver que no queda igual. Vale, la voy a volgar. Bueno, decimos que entendemos perfectamente lo que estamos haciendo y hacemos un volgado de la aplicación. Perfecto. Bueno, esto lo que hace es que está desinstalando la aplicación. Vamos a dejar un poco de tiempo y me voy a ir aquí a otra instancia. Bueno, fijaros, aquí he hecho exactamente lo mismo, ¿vale? Pero en este tema, la diferencia con respecto al anterior es que aquí tengo habilitada la preview de Teams. Y no sé si os están dando cuenta del resultado. Estoy viendo el sitio sin ningún problema. De la misma forma, puedo navegar por el mismo, pero no os estáis dando cuenta de esta barra que aparece aquí arriba. Para mí, es por la diferencia de que tenemos, de aquí tengo la preview y por lo tanto no está cogiendo bien Viva Connections por lo que sea. Pero el proceso es exactamente igual que el que hemos visto. Es decir, he generado el zip de la misma forma y lo he cargado de una forma muy parecida. ¿Por qué digo de una forma muy parecida? Porque claramente se nota que estamos en la preview. Porque aquí cuando digo eh, subir una aplicación personalizada, fijaros que me deja elegir en subir para Contoso o subir para mí o mis equipos. Cuidado con eso, ¿vale? Quizás este haya sido el fallo. De hecho, si me lo permitís, voy a hacer una pequeña cosa, que es... Voy a desinstalarla. ¿Vale? Otra diferencia que tenemos también aquí es precisamente esa, de que la instalación, desinstalación en la API es mucho más rápida, porque si ahora busco, ahora eh, no me va a encontrar nada, no me va a encontrar nada por contoso, ¿vale? Pero puedo volver a enviarla. Vamos a hacer una cosa que es, antes no había probado, que es... Subir una aplicación personalizada para Contoso. Y lo que va a hacer es buscar la aplicación que estaba preparada para este tema. ¿Vale? Que es, si no me equivoco, esta aplicación. ¿Vale? Vamos a ver si nos la instala. ¿Vale? A priori parece que también. Podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces ahora lo que hago es buscar la aplicación aquí. Aquí está Contoso y Work. ¿La añadimos? Efectivamente, el problema era como la estaba cargando, ¿vale? Es decir, eh, la estaba cargando, tenéis la opción de elegir entre cargar para mí y para Teams o cargarlo en Contoso. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, era un error mío, por lo tanto, no hay dependencia con, ¿cómo se llama?, con que tengamos la preview o no. Con lo cual, genial. Mira, una duda resuelta. Vale, volvamos al, al otro tema, que es lo que os quería enseñar. Entonces lo que va a hacer ahora es, bueno, si actualizamos aquí, tiene que desaparecer cualquier pista de la aplicación de perspectiva. ¿Vale? Entonces, eh, si ahora busca la aplicación no puede aparecer. ¿Vale? Fijaros que no aparece. Con lo cual, genial. Y lo que va a hacer ahora es que precisamente me voy al Teams Admin Center y la vamos a cargar allí. ¿Dónde? Bueno, fijaros que tengo el Teams Admin Center y aquí tengo la parte de gestión de aplicaciones. Hacemos clic en gestión de aplicaciones y aquí puedo cargar una nueva aplicación. Vamos a cargar nuestra aplicación, la que hemos generado, Viva Connections, o nuestra internet en Teams. Bueno, la tenemos por aquí disponible, la perspectiva. Aquí también lo que tiene que hacer es que lo selecciono. Si no es nada lo validará. Fijaros que lo ha añadido. Es una aplicación que está disponible en la lista. Vale, ahora la puedo buscar. Aquí está, la aplicación perspectiva. Perfecta, está permitida. Genial. No tiene más historias. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que aparezca en Teams a todos los usuarios. Nos vamos a Setup Policies y de hecho tocamos la política actual de aplicaciones. Y lo que vamos a hacer es que. En las aplicaciones pineadas vamos a añadir de perspectiva. La perspectiva. Aquí está. La seleccionamos, la añadimos. Hacemos clic en añadir. Y hacemos clic en guardar. Vale. Eh... Vale, parece que ha dado algún tipo de error. Bueno, pues no me está dejando guardarlo por algún motivo, pero bueno, la idea es que este sea el paso a paso que tendríamos que hacer para que la aplicación le aparezca a todo el mundo. De hecho, si me vuelvo hacia atrás, me imagino que no me va a guardar los cambios. Vamos a ver. Efectivamente, no me lo ha guardado. Vamos a ver si le puedo añadir. Bueno, será algún tipo de dibujo, algún tipo de historia. Vamos a intentarlo. Vale, le añadimos. Bueno, si falla, da igual. Al final, quiero que os quedéis con el procedimiento. Vale, pues no está dejando guardarlo. Bueno, en cualquier caso, ¿qué pasaría ahora? Si yo me vuelvo al cliente de Teams y refresco de nuevo, porque estoy trabajando con el cliente web, ya la aplicación de perspectiva, la haber añadido al catálogo, ya tiene que estar disponible para que la pueda añadir. Que también me vale con que lo veáis así. Entonces, bueno, fijaros que de hecho ya está aquí la aplicación, con lo cual ahora haríamos exactamente lo mismo. La buscamos, la añadimos. Es una pena que no se la hayamos podido poner en la política, por lo que sea, pero bueno, esa sería la clave para que al final la apareciese a todos los usuarios. Bueno, y nada. Hasta aquí llega este vídeo en el que os quería enseñar pues, cómo podemos desplegar Viva Conexios en nuestra aplicación de Teams paso a paso. Como podéis ver, la verdad es que no es muy complicado, aunque ayer a mí me dio bastante guerra en otro de los temas. Creo que cuando generas el manifiesto hay alguno de los parámetros que estaba poniendo mal, seguramente, y ese era el problema que estaba teniendo. Sospecho que las URLs de privacidad y términos de uso, sospecho porque es la única diferencia en la ejecución paso a paso que he cambiado hoy, que he puesto que se pongan las de Microsoft, y bueno, pues ya consigo que esté funcionando. Y nada, ha quedado un vídeo un poco largo. Espero que os haya resultado interesante. Sobre todo espero que estéis bien. Y si este vídeo os ha gustado y también os gustan los vídeos que estoy publicando en mi canal, pues nada, os animo a que os suscribáis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho y estar seguros. ¡Un saludo!